vamos a ver cómo usar un lente angular para lograr resultados impactantes. Es un lente que cuesta mucho usar al principio, pero si lo usamos de manera correcta, quedan fotos impresionantes. Bueno, para los que no saben y son nuevos en el canal, estoy haciendo un viaje de 3 meses por Argentina, así que si te gusta la idea de viajes y fotografía, suscríbete a este canal que hay mucho contenido. Así que, bueno, vamos a empezar, que tenemos un trekking súper, súper largo. Miren, fíjense, ahora les muestro. Es hasta estas plantitas. Así que, bueno, ya llegamos. Vamos a ver cómo usar un lente angular. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es un lente gran angular o angular? Bueno, cuando hablamos de lentes gran angulares, estamos hablando de una focal entre 14 y 16, 18 milímetros en full frame. Cambia la cuenta cuando lo pasamos a formato recortado, APS-C o micro 4 tercios. Ahora, lentes angulares van en general de 18 hasta 24. Hoy vamos a ver cómo usar lentes gran angulares y angulares. Ahora, el error más común es, bueno, pensar que no tenemos una focal lo suficientemente angular para lograr imágenes como Daniel Cordan o Marco Grassi y lograr imágenes impactantes, profundas e increíbles. Y bueno, la verdad es que a mí también me pasó. Sentía que para lo que me faltaba para lograr ese tipo de fotos era un lente todavía más angular. Y lo que nos empieza a pasar es que, bueno, cuando compramos el lente, intentamos hacer las fotos y nos salen fotos parecidas a estas, ¿no? Algo así. Voy a apuntar para el otro lado. Algo así. Todo lo importante, todo eso que estamos viendo en el paisaje que es espectacular, generalmente son montañas, formaciones raras, suelen estar un poco a la distancia. Y pasa que se ven chiquititas, mínimas, y no se termina de apreciar todo lo que estamos viendo. Y esto es un error muy común cuando estamos empezando, querer abarcarlo todo. Suele pasar que terminamos no abarcando nada y el lente angular tampoco nos ayuda porque todo lo que está a lo lejos se achata, se ve más chiquitito y se ve toda la distancia como si fuese todavía más lejos de donde estamos. Entonces, ese es el problema. Se está ocultando el sol, buenísimo. Ese es el problema del lente angular, que nos achica todo lo que estamos viendo. Ahora, tiene una gran ventaja. Digamos, nos achica todo lo que está lejos, pero tiene la gran ventaja de que nos agranda mucho todo lo que está cerca. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar esta distorsión a nuestro favor. Si todo lo que está lejos lo achica y todo lo que está cerca lo agranda, bueno, tenemos que acercarnos mucho más a ese sujeto que estamos intentando agrandar. Si tratamos de hacer una foto impresionante, algo que está lejos, va a salir chiquito. Ahora nos acercamos y les aseguro que toma mucha más fuerza de lo que en realidad es. Y otra forma de sacarle ventaja a esta hiperdistorsión que generan estos lentes es que cuando nos acercamos mucho a algo chiquitito, por ejemplo a una planta, como vamos a hacerlo ahora, la destaca mucho más y le da todavía más fuerza y más dinamismo, más presencia de lo que realmente tiene. Lo mismo que pasa con las montañas. Vamos a darle en este ejemplo que estamos acá al lado de la ruta, a ver si dejan de pasar autos. Bien, por ahora, nada. Bien, vamos a empezar con el error como habíamos visto antes. ¿Qué pasa? Yo estoy ahora en 16 milímetros. Vamos a usar una focal normal dentro de lo que es gran angular, porque 14 ya me parece demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando apunto a algo que está medianamente lejos, queda todo chiquito. Y yo acá lo estoy viendo muy grande. Estoy viendo y me parecen formaciones muy grandes, pero queda todo muy chiquitito. Ahora, fíjense cuando nos acercamos bastante, tengo una acá más cerca y la resalta bastante más. Tengo mucha más fuerza en esa montaña de lo que realmente es. Ahora, a mi gusto, a ver, tenemos más ventajas aún cuando hacemos fotos en vertical con angular. ¿Por qué? Porque la distorsión se da en los extremos laterales del lente. Entonces, esa distorsión lo que va a hacer es alargar lo que esté en los extremos laterales. Entonces, si hacemos la foto en vertical, la montaña o la formación y las plantas que tengo acá van a quedar súper, súper potentes. Bien, vamos a ver este ejemplo antes de que se vaya la luz con las plantitas. En horizontal, me parece que la foto está bien, está potente, tiene bastante fuerza, pero fíjense lo que pasa con las plantas y con la montaña cuando hacemos la foto en vertical. Ahora, me coloco en vertical, me acerco bastante y fíjense cómo gana fuerza. Ahora, vean la montaña o la formación, cómo se achica cuando yo la ubico más o menos al medio de la imagen. Se achica y se aplana, va a pasar un auto. Y ahora cuando la pongo en el extremo, pasa justamente lo contrario. Se empieza a estirar. ¿Lo llegan a ver? Entonces, esto suele ser una desventaja, la distorsión de los lentes. En general se ve como una desventaja,
pero lo podemos usar a nuestro favor para generar todavía más potencia en nuestras imágenes. Ahora voy a hacer esta foto rápido antes de que se me vaya la luz en 16 milímetros en vertical, a ver cómo queda. Voy a intentar ahora la misma foto en horizontal, a ver cómo queda, y vamos a compararlas. Ojo, no queda mal esta foto en horizontal tampoco, me parece que está muy bien. Pero comparándola, la vertical me parece que tiene mucha más fuerza, mucho más potencia. Bueno, este primer plano y esa montaña en los bordes de la imagen hacen que, bueno, gane mucha más fuerza toda la foto. Bueno, me voy a quedar esperando un poco más a ver cómo cambia la luz. Me está gustando mucho la foto, así que me voy a quedar esperando acá en el lugar a ver qué pasa. Bueno, mientras tanto les quiero dar algunos nuevos consejos y repasemos algunos de los que acabamos de ver. Primer consejo, acercarse mucho a ese sujeto principal. Es muy importante que nos acerquemos, si no, ya lo vimos, va a salir chiquitito, mínimo. Otro consejo, buscar algo más además de ese sujeto principal. Puede ser un plano medio o un primer plano, pero tratar de que juegue con algo, porque solamente un sujeto principal en general en angular no funciona, excepto que estemos buscando algo más minimalista, quizás puede funcionar, creo, estoy pensando ahora mientras hablo, pero es importante que ese sujeto juegue con algo más. Si queda solo, medio que pasa lo mismo que cuando hacemos la foto con el sujeto chiquitito. Consejo 3, si la foto tiene primer plano, plano medio y fondo interesante, si los tres combinan bien, en general funciona muy muy bien. Pero, bueno, tienen que tener algún sentido. En este caso, me parece que hay un primer plano muy marcado, que está muy bueno. Y en el plano medio hay algo, pero no termina de ser interesante y no termina de llevar la foto hacia nuestro sujeto principal. Creo que combina, pero no lo termina destacando. Ahora, en general, si hay un plano medio que guíe todavía más el ojo hacia ese sujeto, bueno, la foto resulta todavía más. Bueno, llegamos al cuarto. A mí por lo menos me funcionan más las fotos verticales que horizontales. Son un poco más sencillas de buscar. Las fotos horizontales con gran angular, en general necesitamos sí que esté muy marcado el primer plano, el plano medio y el fondo. Y por eso son un poquito más complejas. Pero, a ver, ambas son válidas y ambas quedan impresionantes. Pero en general, a mí por lo menos me resulta mucho más fácil hacerlas en vertical. El quinto es un poquito más técnico, bueno, que es que si nos acercamos demasiado a ese primer plano, lo que empieza a pasar es que el lente ya no puede enfocar las dos cosas por igual. Si enfocamos al fondo, no va a salir enfocado este primer plano. Si enfocamos al primer plano, no va a salir enfocado el fondo. Tenemos que decidir entre una de las dos. Hay una solución a esto, que es hacer apilado de foco. No lo voy a explicar acá, te dejo un video donde lo explico, creo, que es súper claro. Está súper clarito ese video y conciso, así que podés pasar a verlo acá. Bueno, el sexto consejo, el último, espero que sea el último porque se me están ocurriendo mientras estoy hablando, es que no hay que abusar del gran angular, creo yo. ¿Qué pasa? Cuando descubrimos esto, esta forma de destacar sujetos y elementos, nos empieza a tentar esto, a hacer siempre fotos impactantes. Y no siempre resulta, ¿por qué? Porque no siempre estamos tan cerca del sujeto principal. Y la verdad es que tampoco está bueno volver de un viaje con todas fotos angulares. Creo que está bueno ir intercalando, ir también sacando fotos a detalles, a sujetos concretos, con teleobjetivo o con focales más normales. Antes de irte, suscríbete al canal, que tenemos videos de este tipo, videos en estudio y también, bueno, haciendo fotos en este recorrido de 3 meses que estoy haciendo por Argentina. Me voy a quedar haciendo fotos por acá, a ver si consigo algo más. No creo, porque ya me parece que no se va a poner mejor, pero bueno, me voy a quedar esperando y a buscar algún lugar para dormir por acá en este paisaje increíble. Estoy en Los Altares, en Chubut. Es muy bonito, no conocía, y me impactó mucho y muchísimo por acá, así que estoy muy contento. Bueno, si te gustó el video, dale un like, que me ayuda un montón. Bueno, ya dijimos, suscríbete, dale, y bueno, nada más. Espero que les haya gustado. Un abrazo grande y nos vemos en unos días.